Buenas, gente. Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Llevamos al canal el 23.º episodio de la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. El episodio anterior fue triste. Todo lo de la Brava y lo de Gentle y tal. La verdad es que tenían pasados durísimos los dos. Sí. Me dieron hasta pena. De hecho, quería que su plan funcionase. Sí, De te lo verdad. juro, me dio penita. De verdad quería que su plan funcionase. Pero bueno, se acabaron entregando al final. Y empezaba el festival, parece. Parece que por fin va a empezar el festival y vamos 20 capítulos empezando el festival. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis hacer miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directos que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. No. Se ha caído. No, no hay nadie más. Se ha tropezado también. Ay, qué mal, ¿eh? No, no. Uf. Qué mal, ¿eh? Me da pena esto. Ya, es que... Joder, pobrecillo, tío. No podemos dejarlo suelto y que entre. Que tenga su vídeo. Sin cometer crímenes. Solo vídeos de té. Pues cuánta expectación, ¿no? Tengo ganas de ver la actuación en verdad ahora, ¿eh? Tengo ganas de ver la Va a actuación. ser curioso. Sí. Va a ser God. Sí.
Dale. Es que... Bueno, qué tocho. Qué guapo, ¡Olé! ¿eh? ¡Qué bien bailan todos, eh! ¡Qué bien lo hacen! ¿Qué sincronización? Oh. Es un temazo. ¡Ay, Toma. con qué era eso! Ha estado guay. Ha estado guay eso. Que tiene que hacer otras cosas también. Bueno. Qué buenos padres, en verdad. Qué bonito. Qué temón, ¿eh? Sí. Hostia, eso es peligroso, ¿eh? Por fin sonríe. ¡Qué bonito esto! Además sonríe de verdad. ¡Qué bonito! Pues pedazo de espectáculo, han montado lo tonto, Ha sido ¿eh? muy guay. La obra de teatro. Es tremendo esto, de verdad. Es que es una mezcla, tío. Guapísima la obra de teatro, ¿no? De hecho, han mejorado todas las historias en las que se han basado. Le pega llevar el bozal, ¿eh? Está hablando su idioma ahora.
Mira, Mirio. Qué contenta. Ah. Ey, tranquilo, que no lo han aseado. Claro, es lo que importa esto, ¿no? Tengo curiosidad de saber quién gana, en verdad. Desgarro el vestido con estilo. No puede ganar la rubia otra vez. No. Es que no me jodas. Pero es que ¿qué ven de belleza en esto? No lo entiendo, me da miedo. Es que es una cara que me da miedo, es que es eso. No lo estoy entendiendo. ¿Cómo me va a ganar delante de esta? No tiene sentido ninguno. Mira, es que Es es que... guapísima. No puede perder. Es preciosa. Como pierda, es robo, ¿eh? Es Sí. robo muy grande. Sí. Si pierde, es robo. Mira la 3, es que no tiene sentido. Es que debería ganar cualquiera de las otras antes que la 3. Bueno, la 7. Pues no sé qué te digo, ¿eh? Es Vaporeon. Es literalmente Vaporeon, ¿eh? Entonces sí debería ganar. Es que los ojos de la rubia me parece una cosa feísima. Ha ganado. Hombre. ¡Olé! La reina. Es que si no... Ups. Robo. Manzana de caramelo. Ah. Qué contenta, qué bien. Qué bonito este capítulo, ¿eh? Sí. Lo hace para dejarla libre.
Qué mal. Creo que lo quiero, ¿eh? Hemos tenido el festival por fin y hemos visto a Eri sonreír varias veces. De hecho, ya sonríe. Qué bonito, en Ha sido un verdad, ¿eh? capítulo muy bonito, El la hecho verdad que de que no sí. supiese ni cómo sonreír y tal era súper triste. Verla sonreír es como, no sé, como que. Me pone contenta. Sí, correcto. Vamos a dejar la atracción por aquí. Espero que os haya gustado. Si dejáis un comentario, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Espero que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.